Nuestra primera parada fue aquí en la comunidad de Chinchero. Pues hemos tomado un tour desde Cusco, que es un full day de todo el día, para conocer el Valle Sagrado de los Incas. Vamos a pasar por las salineras y ya pues hemos venido aquí a la comunidad donde te ofrecen artesanía en la zona con productos naturales. Buenos días, bienvenidos a Chinchero, especialmente a la comunidad de Huila Huila. Mi nombre es Chasca, aquí nosotros trabajamos diferentes productos y yo les voy a explicar acerca de este producto que es una manta, desde el inicio hasta el acabado. Good morning, my friend. Igual con tu Huila Huila Community. My name is Asta in this opportunity. Y la lana para lavar utilizamos agua tibia y este detergente natural que es raíz de una planta. Se llama Sartana Fiwashabul. With his root, his name is Sartana. This is natural detergent. Also using a shampoo is very good to grey hair. Esta raíz nosotros utilizamos como un detergente natural y a la vez también utilizamos como el shampoo mincaico. Este es bueno ante la caída, ante la caspa y previene las canas, los cabellos blancos. ¿Alguien tiene cabellos blancos por aquí? No daña las manos, tampoco el medio ambiente y no tiene ningún aromatizante. Este es un micolador de último modelo, está hecho de paja y crece en el suelo, todo es natural. Está muy obtenido a la base, este es mucho mejor que el champú que la Also we use mica shampoo. Miren, ahora voy a lavar esta lana sucia y grasosa. Es de una alpaca, de una oveja cochina que nunca se ha bañado. Yo le voy a dar su primer y su último baño. Nuestro boleto turístico nos costó a mitad de precio porque en estos meses están impulsando para la reactivación de la economía en la ciudad del Cusco. Ahora nos dirigimos a la zona arqueológica de Moray, que es un sitio con terrazas agrícolas circulares en aquellas épocas del Imperio Inca. Moray fue un centro de investigación agrícola en la cual contaban con microclimas diferentes, lo que permitía cultivar diversas plantas de los Andes y regiones tropicales.
De ahí nos fuimos rápidamente a el poblado de Maras, donde tiene más de 3.000 pozas llenas de agua que tras la evaporación se convierten en sal cristalina. Maras es uno de los 4 lugares del mundo donde se puede obtener sal rosada. Muy interesante. En nuestro tour se incluía la degustación de varios tipos de sal y podamos notar la diferencia en cada una de ellas y en el tipo de preparación que tiene cada tipo de sal, en la cual la salinera de Maras tiene como exportación estos productos que son de bastante agrado y muy interesantes. Nos encontramos en un restaurante campestre en la cual está incluido en nuestro tours y hemos comido de todo un poco, no a montón por el tema que como estamos en altura un poco que nos está afectando la cabeza y de repente para no poder vomitar hemos comido porciones pequeñas para estar ahí fuertes y seguir con el tour, ¿no? Hemos ido a varios sitios de aquí de Cusco en la cual yo no me había ido, pero sí estaba interesante conocerlo. Nos encontramos en Ollantaytambo, en la cual en nuestra ruta que hemos tomado esa vez que fuimos a Machu Picchu, pues no hemos logrado visitar este lugar, pues ahora lo estamos completando con todo el tour. Y así culminó nuestro tours aquí en Cusco. Solamente un día nos quedamos de pasadita para nuestro siguiente destino.